Siete Letras. Gracias por continuar con nosotros. Y se acaba de comunicar el señor Federico Velasco Cursúa y nos felicita, maestra, y saluda a todo el staff y nos desea éxito en este programa. Muchísimas gracias. gracias. Marta Redondo Cortina quiere participar para el libro de fábulas. Francisco Caro Torres quiere felicitar a la invitada y dice que este programa no hay otro igual. Miren nomás, pues, muchas gracias. Uh -huh. Eso nos motiva a continuar con esta línea. Asimismo, Liliana Ciervo, me parece, ella representa la biblioteca de Tlaquepaque y quiere participar para el libro de fábulas. Felicita a la maestra Ajá. y se apunta sí. para este documento. Así conocer, como sí. Daniel Melgoza Ochoa y dice que es bueno este programa para aprender de literatura. Nos felicita y se apunta para el libro. Asimismo, Luz Silva quiere participar en el libro y dice que en la fila estuvo muy interesante y que no se perdió nada de lo ocurrido. Pues qué buen gusto. Maestra, si me lo permite. Para nuestros amigos que están en la radio, compartirles esta fábula La Verdad, que sé que es de sus favoritas. Sí, me encanta, me encanta. La Verdad. Hace muchos años en la Grecia antigua, la Verdad hermosa se disfrazó de diosa y su belleza impresionó tanto a los griegos que la colocaron en un altar. Pero los dioses resentidos se molestaron mucho porque creyeron que violaban sus derechos. Entraban y salían muy enojados del templo. Tanto era su disgusto que armaron un motín en el imperio, diciéndole a Júpiter que era una profanación, por lo que Júpiter decide complacerlos. Júpiter desciende y sorprende a la verdad, y para castigar el sacrilegio, le quita indignado el manto regio y enseguida le desciñe el vestido, arroja a la mentira el vestido y el, y el manto, y le dijo, desde hoy andarás desnuda. Moraleja. Desde entonces, lector, no te asombres. La verdad ofendida y ruborosa se oculta temerosa y rarísima vez la ven los hombres. Uh -huh. La verdad desnuda, maestra. Porque esa desnuda, tiene que ocultarse. Definitivamente, maestra. Sí. Y esto, además, uh -huh. eh, por ejemplo, aquí hay una fábula que creo que vale la pena también compartir: el sensontle, el león, el burro y la zorra. Soy el bardo del valle, del, del valle delicioso, el sensontle decía. En un himno sentido y armonioso, yo soy el poderoso rey de la selva umbría, dijo el león rugiendo con impotente estruendo. Y un burro que al pasar los escuchaba dijo: Soy el burro de Antonio. Una zorra que oyó el rebuznido replicó: Si tienes tan poco talento, si no eres modelo de gracia, ¿por qué no dejas de rebuznar? Nos destrozas los oídos. Rebuznar es mi consuelo, así me hago notable. Yo soy burro. Moraleja. La fábula al lector parece historia, pues hay muchos autores que siendo detestables escritores, en rebuznar sin fin, sifan su gloria. ¿Qué tal? Bastante ¿Qué fuerte, tal? maestra. No, ese Rosas Moreno, qué bárbaro. Maestra, qué estamos bárbaro. llegando a la parte final de este, su programa, mm. y agradecerle primero la deferencia y comprometerla que nos siga acompañando en este espacio, que como usted ya lo sabe, hablamos a la masa, sí. pero a la masa encefálica. Claro. Para que sepan que la literatura, el sentido del humor... No están peleados, al contrario. La mejor forma en que podemos honrar la inteligencia es leyendo. O me equivoco con esto, maestro. Por supuesto que esa es la verdadera razón. Y quizás hasta Rosas Moreno podría haber hecho una fábula sobre ello. Maestra, estamos sí. llegando a la parte final. Rosas Moreno en el Panteón de la Historia Literaria ya nos ha dicho que ocupa un lugar preponderante, importantísimo. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué leer a Rosas Moreno en esta época? Bueno. En primer lugar, encontrar a Rosas Moreno no es tan difícil porque Porrúa, por ejemplo, tiene un libro de, de una antología de fábulas y hace, hace una selección y hay muchísimo. Es decir, no le hace que sea del siglo XIX y que sean de siglos pasados, no es, no es difícil. Lo difícil es, era ponerle monitos. Uh -huh. ¿sí? Pero lo que sucede es que es, como poeta, es brillante, es de los muy buenos poetas. Naturalmente que en la fábula también tiene el ingenio, aparte de la poesía es una cosa, pero acá es la poesía, junto con el ingenio de buscar la historia, de que los pajaritos que van volando y que tienen que cuidarse de los, de, de nuevo, hay una de un espantapájaros, sí. por ejemplo, y todo ese tipo de cosas, ese sería el ingenio extra, por decir un plus, que tiene Rosas Moreno. En cuanto a dramaturgo... Yo te comentaba que nomás conozco una de sus obras, la que yo tengo es Sor Juan Inés de la Cruz. Sí. No he podido conseguir las otras, pero con eso me doy una idea, con eso y con lo poco que tenemos de Rosas Moreno nos podemos dar una idea de cómo fue importante en calidad, aunque también en cantidad, porque escribió muchísimo, pero en calidad que estaba a la altura de los dramaturgos de la época, estoy hablando a nivel mexicano. No, no a nivel jalisciense. En cuanto a dramaturgo, lo demás, los demás libros, por los títulos que tiene, que son casi 50, casi por decir un número cerrado o más de 50 títulos, eh, los que van encausados más a los niños eh, siguen más o menos esta idea de las fábulas. Siempre es un tipo de didáctico, siempre es un aprendizaje. Él quiere de alguna manera enseñar. Esto no creas que es nada más de Rosas Moreno. El siglo XIX se caracteriza también por el didactismo. En el caso de Fernández de Lizardi, pues ahí fue mucho más claro, más evidente, porque su novela también es didáctica. Quiere sí. enseñar. Las fábulas quieren enseñar, los poemas. Es que hay, hay muchas cosas. Yo podría poner a Rosas Moreno en un lugar muy importante, independientemente. Las fábulas es lo que lo hizo famoso. Pero independientemente de las fábulas, las obras que podemos conseguir de él, aparte de las fábulas, nos dan la idea de la clase y el nivel que tenía. No he podido conseguir tampoco sus periódicos, fíjate. Es que él fundó el Tío Canillitas, por que de los que recuerdo, por ejemplo, que era un periódico, periódico, diario, semanario para niños. Si todo alguna me, lo hizo en León. ¿Lo si hizo en alguna León? pienso en Artemio del vallarizbe. con esa novela también El Canillita. Sí, 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 sí. Sí, ah, pues él fue, él, él fue, por supuesto, anterior, anterior a, 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 a vallarizbe. De todas maneras, aquí lo, lo importante es que sea más leído, más conocido. Yo sueño con leer las obras completas. Ojalá lo pueda cumplir, <laughs> maestra. Entonces tenemos la invitación. Rosa Moreno goza de total salud. Sí, 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 sí. Para que en estos Por momentos. Por supuesto que sí, sí. Y más con esta versión. La de fama es esta. Pero mira, yo he leído también de él. También tengo otras cositas, eh. No las quise decir. Tengo algunos originales de los libros que hizo para sus hijos. Ah. Porque él tuvo tres hijos. No quiero decirlo. No, bueno, no le iba a decir públicamente, pero algunos uh, biógrafos de la época sí. dicen que era alcohólico, pero no está confirmado. Ya ves cómo se rumora también de sí. tantas gentes y eso, esas cosas no se pueden comprobar. Lo que sí te puedo decir es que eh, ese libro que tiene para sus hijos es una joya, es una joya y lo hace a manera de preguntas y respuestas, a maneras a, como se hacía antes. Los libros del siglo XIX yo no sé si, yo como he leído mucho y me he metido mucho en el siglo XIX, pero hasta las, las aritméticas y las geografías que yo tengo y que conozco son pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Bueno, el catecismo del Padre Ripaldo es el claro ejemplo. ¿Cuáles son los demonios o cuáles son los enemigos sí. del hombre? Bueno, pues. Carne, pecado del eh, mundo. Ahí está, mira, hasta te lo sabes. Yo no, pero pero, <laughs> pero la geografía, la, las otras ciencias, ¿Sí? se enseñaban por medio de preguntas y respuestas. Y era una forma Entonces, que... Rosas Moreno está un poco. Te digo, no es, no, en, en cuanto a lo didáctico no es el único, pero sí es lo único en todo lo que ya les mencioné. Genial. Mire, maestra, uh -huh. se comunica también la señora Rosario Manso López y saluda a la maestra y además dice que el, doc, que el conductor debería ser más serio. Y quiere participar por el libro de Fábulas y por el otro libro. No sé cuál otro libro se referirá, pero entrará a la, a la uh -huh. rifa de este de Fábulas con Monitos. Asimismo, la señora Alicia Rosas quiere participar por el libro, felicita a la maestra por su cultura y además me felicita por las preguntas, pero no son preguntas, es un diálogo que hemos tenido la maestra y yo desde hace muchos, muchos, muchos años. Es una plática para decirlo con palabras del maestro Arreola, que no ha terminado, maestra. Claro, 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 claro. Bueno, maestra, entonces si Rosas Moreno tuvo todas esas presencias y a través de esta edición, que las que trae de cultura a través de la Dirección de Publicaciones e Investigaciones, que por cierto, ustedes pueden conseguir este libro, directamente en la librería Mariano Suela, la que está a un costado mm. del ex convento del Carmen. Y como la persona que nos llamó directamente de las bibliotecas, también se puede comunicar a la dirección de investigaciones y publicaciones y con gusto le haremos llegar los ejemplares necesarios para que los tengan en su biblioteca, maestra. Antes de concluir este programa, por favor requerimos que su mano, su mano elija. Vamos a regalar cuatro libros, maestra. Ah, elija bien, por favor. Muy bien. Bueno, a ver, vamos viendo. Muy bien. Otros de por aquí. Muy bien. Van tres. Sí. Muy bien. Y mire, Diego Bernardino Hernández se ha llevado uno de estos títulos. Asimismo, la maestra Alicia Rosa se lleva el segundo. El señor Federico Velásquez Ursúa se lleva el tercero y Héctor Ortiz, quien además quiere participar por el libro porque se lo quiere regalar a su nieta. Pues qué buen ah, gusto. Muy bien, buen regalo Un de excelente Navidad. regalo. Muy buen regalo. Además que regalar un libro, aparte de que es un halago, es un adagio a la inteligencia, maestra. Claro que sí. Por maestra, supuesto. estamos llegando ya a los minutos. Lamentablemente usted sabe que el tiempo perdido los santos lo lloramos. ¿Sí? Estamos ¿Sí? llegando <laughs> al final de este programa. Agradecerle que nos está acompañando. Mama, sabe gusto. que esta es su casa y esperamos seguirla teniendo aquí para que nos siga, sobre todo, departiendo este conocimiento que usted durante tanto tiempo ha gestado. Y bueno, usted es una referencia en el mundo literario, maestro. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, ya lo saben, amigos, estas cuatro personas, el señor Federico Velas Cursúa, Alicia Rosas, Héctor Ortiz y Diego Bernardino Hernández Ruiz, podrán pasar por sus libros a partir del día de mañana en el edificio ubicado en la Avenida México, esquina Francisco Rojas González. Este edificio que dicen que después del temblor, así nos queda. <laughs> Pues no me queda más que felicitar a la maestra, decirle verdaderamente que es un honor haberla tenido con nosotros no, en este programa inaugural. Y al maestra, contrario. Jalisco siempre ha sido cuna de intelectuales, sí. de poetas, de artistas. Sí. En este momento, ¿cómo es Namos? ¿Seguimos gozando de ese prestigio? Claro que sí. Claro que sí. Jalisco sigue siendo de, del país, el estado que tiene. Quitando, por supuesto, al, al Distrito Federal. Sí, sí, se entiende. Sí, pero de, los, de, de las demás entidades, Jalisco sigue siendo el que tiene más producción, sobre todo en poesía, y de más calidad. Y esto, yo antes lo decía porque toda la gente lo dice sí, Jalisco, Jalisco. pero no no es presunción. En una ocasión estuve platicando con Juan Domingo Argüelles, sí. que es un genial. Sí, claro. Vaca sagrada de, de la Ciudad de México, y yo le comentaba esto como en broma, y me dijo: No, no, dice, ¿por qué te estás riendo? Es. Es en serio, es que esto, y él lo sabe por el nivel que tiene y por, por, el, el, por los compartidos que hace con todo el país. Maestra, sí. muchísimas gracias por eso. <laughs> ya lo sabe, amigo, en este su programa C7 Letras, buscamos que usted pase un momento agradable y, sobre todo, que se fomente ese espíritu de la lectura, porque dijo Borges que de todos los inventos del hombre, el libro es el más maravilloso, puesto que es una extensión de la mente, de la memoria y de la imaginación. Soy Samuel Gómez Luna Cortés, quien agradece su preferencia, y aquí nos estaremos escuchando a través de esta multiplataforma de C7 todos los lunes a partir de las 7 de la tarde. Muchas gracias, muy buenas noches. C7 Letras